Hello. Good afternoon. Wow. Venimos con musicón y todo. Wow. Good afternoon. Hello, hello, hello. Good afternoon. Good afternoon, everyone. Excellent. Yo dije, me traen mariachi o algo así. What's going on today? Right. So how are you doing today, guys? Fine, thank you. And you? All right. I'm doing really good today. I'm excellent, actually. So let me see you guys. I need to see the blah, blah, blah. Yes, it is here. Okay. So let's see how many people we have on. 18, 17 now. Okay, remember, we're gonna start with the attendance. You have to have your cameras on, full names, as you have it in the DUI, right? So, I have it here, let me see. I'm gonna look for you guys, wait a minute. ¿Qué tal? ¿Cómo me le va? Ya le dije que bien, teacher. Okay, so I'm going to start with attendance. I think I have 24 students, but I only have 19 here. So anyways, I'm going to start with the attendance. Remember, cameras on and the name, full name as you have it on the DUI, right? So let's see. How many people do we have? Claudia, modifique el nombre, please. Remember, lo pueden hacer desde la aplicación o desde la página para que de una vez ya entren con su nombre completo. Si no, lo voy a renombrar yo. Claudia Fernández, dice aquí. Claudia Janet. Teacher. Yeah. Ya me mencionó a mí. Nope. No. Bueno, bueno. Vamos empezando, no se preocupe. Es que la forma está bien lenta. Oh, okay. No dejaba, me dejaba entrar. Okay. Okay. So I'm gonna start you guys and you know what to say. I'm here, right? And camaritas encendidas so I can see you when you say I'm here. Okay, let's start. Wait a minute. I need to see your names. Let's start. Alicia Marlene García Asensio. I'm here. Excellent. Ana Esmeralda Rivera Sánchez. I'm here. Ana Rebeca Ruiz Chávez. I'm here. Mm-hmm. Andrea Gisela Ramírez Sánchez. I'm here. Excellent. Claudia Elizabeth Guzmán Salgado. I'm here, teacher. Delmi Esperanza Díaz Amaya. I'm here, teacher. Excellent. Diana Guadalupe Triguero de León. I'm here. Dilia Yacira Carranza Arias. I'm here. Elsie Cristina Coreas. I'm here. Fátima Abigail Luna Chilín. I'm here. Fátima Emperatriz Gámez Melgar. I'm here. Iris Wendy Rivera de Abrego. I'm here. Ok, ¿verdad que el módulo pasado yo le decía Rivera Valladares? Yes. Se me iba, ahora ya iba lo mismo a decir. Ok. Joana Areceli Hernández Medina. I'm here. Josué Adalberto Córdoba Rodríguez. Ok. Siguiente persona. Josué Ernesto Sánchez Parabona.
I'm here. Excellent. Yulisa Maribel Alvarado. I'm here. Okay. Catherine Tatiana Galvez López. I'm here. Manuel Alonso Flores Merino. Maylin Lili Moreira Acevedo. Maylin Lili Moreira Acevedo. Okay, okay. Escuché al fondo, pero sí la escuché. Yeah, I'm here. Ahí, ahora sí. Mercy Stephanie Martínez. No. Mónica Judith Patriz Zacapa. No está tampoco. Yancy Yvette Mejía Maravilla. I'm here. And Claudia Janet Ramírez Fernández. I'm here. Okay, ¿alguien se conectó en lo que estaba pasando asistencia? Yo. Yes, okay. So es Josué, 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 Josué Adalberto, ¿verdad? Yeah. Okay, excellent. Nobody else? A mí no me mencionó. Mayra Guadalupe Amaya Alvarenga. Si la tengo presente, no, no la mencioné, pero la tengo presente. Oh my God. Okay, pero solo para la formalidad. Mayra Guadalupe Amaya Alvarenga. I'm here. Excellent. Very good. Okay, you guys. So we only have like. Espérenme, voy a ponerles ahí el mute. Porque oímos ahí el martillo. Va, quiero ver. We only have two participants who are not present, who's, well, Manuel is not present as well. He told me he was going to be here today, but he's not here. Okay, but that's okay. Okay, so let's take the first screenshot, the picture. Okay, a la one. Parece que se ve el palo de la escoba, que no lo quité, que andaba barriendo. Okay, one, two, and three. Okay, excellent. Okay, guys, we're gonna start. Do you remember what was the topic yesterday? ¿Sí se acuerdan? What was the topic, tema? Yes. Months yes. And dates. Months okay. And dates. Excellent, good job. So you were talking about the three most important dates to you, okay? So some people were saying their birthdays, right? Some people were talking about anniversaries. Some people were talking about, I don't know. So I'm gonna ask like random people about the three most important dates, okay? Randomly. So let's start with Yancy Vet. Can you tell me your three important dates? Okay, the three most important dates are November 25th, 25th. November 25th. November 25th, 1996, and August 17th, 1993. And September. What? 1993. Okay. Okay. And March 19, 2017. Okay. Do you want to tell us why those dates are important to you? Do you want to tell us? Si no quiere decir or not. ¿Por qué son importantes? Okay, 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 that's fine. Okay, I'm just guessing that the first date is your birthday. ¿Sí adivino que la primera es su cumpleaños? Yeah, okay. Yeah. Yes. Like I told you, es la más importante para todo, ¿verdad? Y si no es la más importante, pues si no, no pasa nada, right? Let's go now with Yulisa. Okay, number one, December 1st,
1993. Mm-hmm. The next August 3rd, 2017. And finally, in November 27th, 2015. 15, okay. And do you want to tell us why they are important to you or not? The number one is I was born. Okay. The next, when my son was born. Okay. In the next, I don't see it, teacher. You don't want to say it? No. That is fine. That is fine. Don't worry. Don't worry. That is fine. Okay. 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 That is fine. It's a secret. Okay. What is the name of your son? My son, Lucas Matias. Lucas Matias. Oh, okay. Yes. So he's like 3 years old or five, three? 3 years old. 3 years old, right? You say. Yes. Okay. He's about to be four. He's going to be four this year. In August. Oh, yes, excellent. 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 Very good. So let's see another person. Okay. Who wants to do it voluntarily? Voluntarily. What? Yeah. Voluntariamente. Hi. Okay. Tell me. Tell me your dates. Okay. I have a 4 months. Four important dates? Four important days. Okay. July 1990. Mm-hmm. Okay. Yes. Okay. Do you want to tell us what why they are important? It's born to my daughter and my son. It is the when your daughter and your son were born? Yes. Yeah. And the other two? No. The two first, my daughter. Another son, my son. So how many children do you have? Four. Four? Four. Oh, wow. So that's why. Excellent. So you have two daughters and two sons. Yes. Okay, girls and boys. Excellent. Very good. Así como dicen en el comentario típico salvadoreño, ya tiene las dos parejitas, right? So let's go and see. Fatima, you raised your hand. Do you want to tell us your dates? Yes. Okay. December 19, 2009. July 12, 2014. Okay. Mm-hmm. And do you want to tell us why they are important to you? My son. Okay, your son. Como que se me le está cortando el internet, Fátima. Me dijo que una es la de su hijo. When your son was born. Uy, se le cortó. Le iba a preguntar cómo se llamaba el niño. Ok, bueno, esperemos que venga. Let's see. Another. Ok, she's here, I guess. Fátima, are you there? Fátima.
Vaya, dígales que dejen de estar jugando Fortnite. Sí, cabrón. ¿Verdad? Ok, the first one was your song, right? Las tres. You have three songs? Yes. Really? Sí. You don't look like it. Es verdad que no sé, o sea, bueno, sí, en la cámara no se le nota para nada. Ok, and no, sí, the first one, how old, but the three are boys? Dos daughter. Y un son. Two daughters and one son. Two daughters and one son. And what are their names? ¿Cómo? The names? Los nombres de ellos, the names? Valeria, Byron, y Jamie. Okay, Valeria, Byron, and Jamie. Okay, very good. It's a surprise, you guys. She has three. Wow, very good. Yeah. Excellent. Excellent, very good. So yeah, that was a practice. That was up to you. Si ustedes querían decirlo, that was fine. Okay, we have the platform. Creo que ya tienen acceso. Si no, confírmenme si no tienen acceso. Yo creo que ya hay acceso. La plataforma está bien fácil. Usted literalmente solo busca inglés corporativo, ¿verdad? En línea. Le da ahí el primero que aparece, ese es. Si le da a buscar por región, ¿verdad? Aparece ahí, usted le da ahí, clic. Y después ingresa su usuario, que se lo tendrían que haber mandado en un correo o en WhatsApp, si no me equivoco, ¿verdad? Entra un usuario y la contraseña genérica que le da. Después usted puede cambiar a la suya, ¿verdad? Ahí luego le da en cursos, si no es que al inicio a uno le aparecen todos los cursos que uno tiene. Y ahí le van a aparecer, por ejemplo, principiante 3 sería este. Usted da clic ahí. Déjenme mostrarles que yo estoy aquí al final en la sección 5 porque les estaba planificando cómo íbamos a trabajar. Va, déjenme les enseño. Va, van a ver esto así. Ok, vamos a está aquí esto aquí, estoy en mis cursos, aparece este que es inglés principiante módulo 3, ¿verdad? Voy aquí a la sección 1 que es donde van a empezar, doy clic acá, what are you going to do? Ok, lo primero que aparece aquí es un lesson objective, ok. So, by the end of this class, o ven el objetivo ahí. Lo tienen un video. You have this video, right? Donde aquí ya pueden ver lo que yo estuve explicando ayer. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. And remember, the 11th, we only add the TH. 12th, we add the TH. 13th, and like that. Until we get to the 21st. 22nd, right? So you can watch this video, right? So you can play the video. So this is okay, so let me share my sound. Let's get started by listening and practicing the months and date. Okay. Practice the months and the dates. I'm sorry. ¿Sí lo escuchan? Sí, pero va súper rápido porque yo lo hago para hacer la clase, lo pongo por dos para que vaya rápido, pero ustedes deberían escucharlo así de lento. Months. Okay, like that. Yo sí lo pongo rápido, pero okay. So, ustedes ven esto, y aquí incluso va la traducción, o sea, súper fácil. Luego, está aquí otro objetivo, otra lección, ustedes la ven. Cada dos lecciones hay un knowledge check. Lo estoy diciendo por quienes son nuevos en el curso, okay? Y aquí en el knowledge check, le va a hacer preguntas como de cosas que ya les explicó. Como por ejemplo, aquí les dice la instrucción. Listen to the interview. What are these people going to do? ¿Qué va a hacer esta gente? Michael is going to. Y ahí depende de lo que usted escuche en el audio, ¿verdad? Kevin is going to. Según lo que usted escuche en el audio. Robert is going to. Y así. Pues usted va a hacer todos estos hasta que llegar aquí. El último knowledge check. Y luego le va a dar next. Luego lo va a llevar a la sección 2.0. Hasta llegar a la 3. Al final de la 3, que lo vamos a estar haciendo para finales de la segunda semana, o sea, al regresar de Holy Week, al llegar a la 3, al finalizar ahí, hay un midterm,
Ese es el primer examen que usted tiene. Siempre tiene que hacer todas las evaluaciones del knowledge check que les enseñé. Todas estas que están aquí, las tiene que hacer siempre. Bueno, los que ya estuvieron ya saben, ¿verdad? Siempre tienen que hacer estos knowledge check, que esto es lo que les va dando a ustedes la nota. Al final de la sección 3, usted se va a encontrar con un examen que es fácil. O sea, yo no creo que ese examen tome más de 25 minutos. Bueno, ustedes que ya lo han hecho me dirán, pero no toma más de 25 minutos. Es súper easy. Después pasamos a la sección 4, a la sección 5. Y en la sección 5 hay un examen. Y ese examen lo va a hacer usted un día antes. No, sí. Por ejemplo, terminamos nosotros el miércoles 28 de abril. Usted el martes 27 tiene que haber terminado todo. ¿Ok? Todo, todo, todo. Porque el miércoles 28 venimos a la clase y hacemos el examen juntos. Pero todos tienen que haberlo terminado. Todos y todas terminado. Para que cuando vengamos ya solo me vayan dando cuáles respuestas ustedes colocaron y por qué. ¿Ok? Porque a mí me gusta preguntar por qué. No, teacher, es que el Team Marín así me dio, ¿verdad? No, entonces no, así no quiero eso. Quiero saber por qué, si usted sabe lo que aprendió. ¿Ok? Preguntas. Claudia. Teacher, una consulta. Tenemos que terminar hasta la lección 3 y después vamos a realizar el examen. El primer examen. Sí, el que va después de la lección 3. Ajá. Uh-huh. Pero eso lo tienen que terminar, yo les voy a ir diciendo. Ahorita se van a quedar solo como por la lección 1 punto y algo. Porque vaya, por lo menos si yo quiero comenzar ahora, puedo terminar la lección 1. Se puede terminar hasta las 5 si quiere. Eso no importa, o sea. Pero de ahí, como dice usted, que tenemos que hacer el examen juntos. No, el examen lo tiene que terminar. Terminar y venir a la clase, y el martes 27 usted va a venir a la clase y ya va a haber terminado ese examen, para que el miércoles 28 vamos a repasar el examen juntos. ¿Okay? Repasarlo, no hacerlo, repasarlo. Miércoles 28 de abril. Yes. Teacher, I have a question. Okay, Claudia. Vaya, como van por, vaya, por ejemplo, estoy en la sección 1. Estoy haciendo el examen y me salió una mala, luego la corrijo, pero ¿cuál nota me queda? En la primera final. Vez, la final. Si usted hace el ejercicio 5 veces, le queda la nota de la quinta vez. Ah, ok, hasta que ya he completado todos los puntos. Sí. Sí, ah, ok, gracias. Eso, ustedes pueden hacer volver a repetir hasta que les salgan todas correctas. Ahí al final no es que usted esté haciendo trampa, incluso está aprendiendo, ¿verdad? Menos que le esté haciendo al Team Marín, que ahí sí. Ok, Andrea. Esto sin salirnos de la lección 1, sección 1, algo así. Usted, gracias por esa pregunta. Si usted hoy dice, voy a hacer toda esta plataforma para ya salir de esto, y termina toda la plataforma, no hay ningún problema. O sea, usted puede terminar ya. Si ya ve todos los videos y termina toda la plataforma, no hay problema. El problema es cuando usted va atrás. Digamos que ya todos tienen que ir por la sección 3 y usted va por la 1. Ahí sí hay problema. Pero si usted va por la 5, no hay problema. O sea, ahí no hay límite. Pero todas las secciones las vamos a terminar solo en este módulo. Sí, todas las secciones en este módulo. Es correcto. Ok, vamos a ver, tengo otra pregunta porque no me quieren hablar. ¿Esta semana que viene tendremos clases? No. Incluso ya mañana no tenemos clases. Ok, so volvemos hasta el 5 de abril. O sea, no nos vamos a ver. Y volvemos el 5 de abril. Ok, ya les vi cara felices. Qué bonito, ¿verdad? Esta semana que viene no habrá clases por la vacación y volveremos a clases hasta... Sí, lo mismo que dijo la compañera, correcto. Teacher, ¿y cuándo salimos? ¿El día de ahora o hasta el lunes? Hoy. Hoy. ¿Y regresamos hasta el 5? 5, correcto. Ah, ok. Ok, very good, very good. Ok, so I'm guessing esas eran todas las preguntas, ¿verdad? Yes. Pasamos entonces al tema que nos corresponde el día de hoy. Let me share my screen. Okay, so we were practicing this topic yesterday, right?
las pasé aquí porque en la otra no la entendía mucho. Entonces, estamos aquí. Going to. We're going to talk about the going to. And the going to, guys, is to talk about future plans. Something that is future, okay? Algo que va a pasar en el futuro. El going to se puede utilizar con un verbo a la par, así como aparece la regla aquí arriba. Miren la regla, okay? Se basan ustedes en esta regla. Subject, que es el sujeto de mi oración. Verb be, según corresponde en el sujeto. Si es I, el verbo to be que le corresponde a I es... Ok, el verbo to be que le corresponde a you. Are. Y she. Is. Ok, así, fácil. Luego agregamos el going to y el verbo de la acción que va a pasar en el futuro. Ok, verbo y luego un complemento. Hagamos un ejemplo. Ok, vamos a agregar el ejemplo. Y dice. I, okay, con el verbo to be, puede ser con contracción. I'm going to teach. I'm going to teach tomorrow. Okay, este es mi caso. Yo voy a enseñar mañana. La regla cumple con lo que yo les he dicho. Tiene el sujeto, subject, el verb be, going to, verb, and complement. Yes? Is it clear? Clarísimo. Bien. Ahora, sí. Hagamos otro ejemplo. Deme ustedes un sujeto. You. You. Are. Obviamente es are. You are going to. Deme un verbo. Class. Class es un verb. Work. Play. You're going to work. I don't know. Let's, y si quieren, you're going to work, está correcto. Pero si ustedes quieren agregar un complemento como you're going to work next week. Vas a trabajar la siguiente semana. Qué sad, porque todos vamos a estar en vacaciones. You're going to work next week, right? For example. Let's do another example. Deme otro sujeto, guys. She. She, exactly. She. ¿Qué verbo to be le corresponde a she? Is. Ok. Going to. Deme un verb. Eat. Eat. She's going to eat pupusas at night, ¿verdad? Esto es importante que lo sepan. En la mañana se dice in the morning. En la tarde se dice in the afternoon. Pero en la noche no se dice in the night. Se dice at night, ¿ok? Eso solo es para que lo tengan ustedes ahí en cuenta. Ok, tengo tres ejemplos aquí yo. Quiero que ustedes elaboren dos ejemplos y me los manden al chat aquí privado. Ok, dos ejemplos siguiendo esta estructura para hablar de planes futuros. Okay. Okay, let's see.
Tenemos el chat. I'm going to travel to Canada. Okay, llévenos. To drive next week. I'm going to fly next year. Excellent. She's going to eat a hamburger. She's going to go to the beach this weekend. Uy, que tenga cuidado porque esta semana van a andar locos todos. I'm going to watch. El verbo tiene que mantenerse en su forma base. Okay? Con ing no. So I'm going to watch tomorrow. A ver, comentarios. El I siempre tiene que ser mayúscula. Okay? Luego, to watch, not to watching. Tiene que haber un complemento. Como I'm going to watch tomorrow, voy a ver mañana, voy a mirar mañana, pero yo creo que hoy también, right? So I'm going to watch a movie tomorrow, maybe, can be an example. I'm going to learn English this year, excellent, I like that one, I like that one. Just a comment, todos los idiomas se escriben con letra mayúscula al inicio, en inglés. English, Spanish, Chinese, capital letter. Capital significa mayúscula, capital letter. I'm going to the church at night. She's going to drive in the morning. He's going to play soccer next weekend. My sister is going to play. Monse is going to take a nap in the afternoon. Que envidia a Monse, quiero. She's going to cook pasta next year. Bien a futuro el plan, ¿verdad? Voy a cocinar pasta el próximo año. I'm going to eat lasagna. Wow, bien escribiendo esa palabra lasagna. Next weekend, I'm going to swim. Recuerdo de nuevo, la I siempre es mayúscula. I de yo es mayúscula. I'm going to swim. Es con M al final. M. Swim in the beach. He's going to read a book. She's going to cook bread. Bake bread. Tal vez porque el pan se hornea, no se cocina. Bake. I'm going to this cumbia. Un cumbión bien loco. He's going to play soccer next weekend. Me acordé de ese video. Estas ya son preguntas, ya se me adelantaron. What is your brother going to do for her birthday? Oops. Es pregunta, aquí tenemos que hacer oraciones nada más y una observación. No estoy diciendo nombre, solo estoy dando las observaciones. Si estamos hablando de su hermano, ¿cuál es el posesivo que le corresponde a su hermano? His or her? Creo que sí, ya lo vimos. His. Es correcto. She's going to dance next week, bla, 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 bla. Ahora ya solo lo voy a leer así a lo largo porque si no, se me acaba el tiempo. What? What? Este ejemplo me llamó la atención. You are going, no estoy diciendo nombres. You're going to teacher pupusas. You're going to teacher pupusas. Tú vas a profesora pupusas. What? You're going to eat pupusas. Maybe. Teacher. No, my name is Diana, no pupusas. I'm going to run in the park, blah, 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 blah. Remember que pizza se dice pizza, porque hay gente que lo dice diferente. Pizza, una palabra italiana. Ustedes no, cuando dicen lasaña, no dicen lasagna, ¿verdad? No dicen la lasagna, dicen la lasaña. I'm going to work at morning, in the morning. Solo en la noche se dice at night. Oh, qué rico, pescado frito. Okay. Excellent, you guys.
Ok, so, sigo esperando a los que no han mandado sus ejemplos. Igual aquí me queda registrado. Vamos a pasar a la siguiente en este momento. Ok, ahora, esto es para hablar de afirmaciones que van a pasar en el futuro. ¿Yes? Afirmaciones a futuro. Ahora, ¿cómo hago para hablar de cosas que no van a pasar? Ok, simplemente, vamos a añadir aquí un sujeto. Ok, so, Marcos, ok, is, como tengo el negativo, se fijan, aquí está el verbo to be con el negativo, yo puedo unir estos, ok, cuando uno el verbo con la negación, ¿cómo suena? A ver si se acuerdan, ¿cómo suena cuando uno? Isn't, okay. Es correcto. Marcos isn't going to, así como la regla, un verbo. Marcos isn't going to drive. Ok, Marcos, y aquí puedo dejarla así, o sea, literalmente. Ok, tal vez Marcos se pasó de copas y por eso no va a manejar. Entonces, Marcos isn't going to drive. Ni loco maneja, ¿verdad? Marcos isn't going to drive. Vamos con otro ejemplo. Dígame un sujeto. You. You. Obviamente le corresponde el verbo to be. Aren't. Ok, bien. Ustedes pueden poner aquí como you are not. O pueden poner you aren't. Right? You aren't going to. ¿Deben un verbo? Win. No escuché. Win. Win. ¿Cómo ganar? No. Bring. ¿Qué, puede deletrearlo para mí, por favor? B-R-I-N-G. Bring, ok. You're not going to bring. ¿No vas a traer qué? Flowers. You're not going to bring pupusas. Tampoco voy a teacher pupusas, ok. You're not going to bring pupusas. No vas a traer pupusas. Ya no somos amigos. Ok, deme otro sujeto. They. They aren't. Ajá, going to. Deben un verbo. Take. They are going to take. Okay. They. Ya escribí take. Okay, escribamos, they aren't going to take the bus. Okay, no van a tomar el bus. They aren't going to take the bus. Porque se pone peligroso, dicen. Right? So they aren't going to take the bus. Mándenme solamente un ejemplo. Un ejemplo al chat. No. Estaba viendo lo que estaban mandándoles a WhatsApp y sí es cierto, guys. Recuerden que tienen que tener 60 minutos por cada clase y si un día no se logra conectar por un motivo grande, tiene que informar porque de lo contrario corre el riesgo de perder su beca. Como ya les he dicho muchas veces, aprender inglés es carísimo. Y no nos está costando. So please, no pierdan la beca. ¿Cómo hago para agregarme al grupo de WhatsApp?
por, ¿no le mandaron un correo a usted para ingresar al curso? Donde viene la información del curso, el link de Zoom. ¿Sí le mandaron ese correo? Ahí hay un link que la manda directo al grupo de WhatsApp. Ahí dice grupo de WhatsApp. Ok, gracias. Okay. Si no le aparece, me dice y yo le reenvío el link, no hay problema. I'm not going to visit my parents on the weekend. My mother isn't going to eat candy. No, pues quién va a estudiar español a estas alturas. Uy. Vaya, aquí hay una oración y me ayudan todos a decir por qué es incorrecto. She aren't going to eat, I mean, she aren't going to play soccer. She isn't. She isn't, that is correct. Third person. They aren't going to school this year. No mandar a los niños a la escuela, dice. You're not going to take English classes next week. Margarita isn't going to happy birthday. Isn't going to. Margarita isn't going to the birthday, al cumpleaños. To the birthday. Y birthday se escribe así, miren. Se los mando para que quede ahí en el récord. Okay. Birthday. Así se escribe birthday. Ok, excelente. Terminen de enviarlas. Vamos a pasar con la fórmula para las preguntas. Going to questions. Here is almost the same as this one. ¿Se fijan? Miren, solo que cambia la posición del verbo y el sujeto. Yes, verb and subject. So, al inicio iría el verb. So, for example, am I going to... Am I going to teach you English? Okay. Am I going to teach you English? Okay, estoy haciendo la pregunta. ¿Le voy a enseñar inglés? Am I going to teach you English? Verb, subject, going to, verb, complement. Y al final tenemos un question mark. Right? Question mark. Okay. Deme otro ejemplo. Deme otro ejemplo. Is she going to travel next week? Is she going to travel next week? Okay. Va, ahí está claro, ¿verdad? Subject, I mean, verb, subject, going to, verb, and complement. Y al final, obviamente, agregamos el question mark. ¿Ok? Mándenme un ejemplo al chat. Pero, en lo que estamos mandando, bueno, no lo mandan todavía. Escuchen bien esto, porque si no, después se me van a trabar y no quiero eso. Hay dos formas de contestar. La primera es la afirmativa. Yes, y utilizo el sujeto que estaba anteriormente, she, y el verbo. So, entonces la afirmación quedaría como yes, she is, right? Y la negación, ¿cómo quedaría? A ver si alguien me dice. She isn't. No, she isn't. Excelente. No, she isn't. Ok, like that. Mándenme un ejemplo de pregunta con sus respuestas respectivas, ok.
going to play soccer. Recuerden dividir con coma el yes, he is, el no, he isn't. Is she going to talk to me? Talk to me. Are they going to make dessert next Tuesday? Recuerden. Mayúsculas. El I es mayúscula. Is she going to talk to me? Is she going to talk to me now? Is she going to talk to me? A mí. Okay. Okay. So right now we're going to the breakout rooms, and in the breakout rooms you're going to do this. Vamos a hacer conversations. Okay? So como for example, hi. How are you? Good. Going to visit my parents. Voy a visitar a mis papás. Are you going to drive there? ¿Vas a manejar para ahí? Are you going to drive there? No, I'm not. Okay, una respuesta. I'm going to take the bus. Okay. Okay, no puede preguntarle cómo qué. ¿Y tú qué haces? What about you? I'm going to work all day. Okay, like that, así, simple. Okay, una conversación que quiero que haga, que tenga preguntas o afirmaciones, preguntas, negaciones. Okay, eso, una conversación del futuro así con esto, del going to. ¿Me comprenden lo que van a hacer? Una conversación simple. Yes, understand? Yes, I understand. Okay. Maybe. Okay, okay. Voy a ver si les paso el link ahorita que regresen de las breakout rooms para la plataforma. Okay, vamos a hacer los breakout rooms. Vamos a ver si me gustan estos breakout rooms. No, este no me gusta. Okay, let's go.
are you? Entonces tendría que ser con you. Ajá, si pregunto, are you? Pero si yo afirmo, entonces sería, yes, you are. Porque si pregunta con you, tiene que responder con... No, con yes, how. I am sería. Yes, I am. Porque si le pregunto... ¿Va a preguntar con I o va a preguntar con you? Es que yo creo que ella le está diciendo... Creo que le está diciendo que el otro contesta. For example, are you going to work tomorrow? Yes, I am. Como yes. Que el que contesta uh-huh. es en primera persona, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Okay. Ah, ya. Okay. To take a bus. Sí lo entiendo, pero permítame. ¿Quién le preguntaría a él? A mí me va a preguntar. Uh-huh. Aquí, ¿cómo se llama la otra compañera? Hola. ¿Cómo se llama? Pregunto yo. Sí, pregúntale usted por. Vaya. Hi, how are you? Uh-huh. I'm going to work a day. Hello, Diana, what happened? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hola, teacher, se me acaba de ir la luz, a ver si que ahorita estoy con datos. Híjole, vaya, vamos, ya casi vamos a terminar por la eso, clase. Por eso me desconectó, ajá, por eso me desconectó, pero ahorita acabo de conectarme con datos, esta vez te la compro. ¿En qué breakout room estaba usted? Ay, no me fijé. Pero ya, bueno, yo ya había comenzado a hacer una conversación. A ver, creo que estaba con Claudia, la voy a unir. Ok. No me salió el mensaje. ¿No le salió? A ver. Oh. A ver, no entré ahí, ahora sí, vea. Me volvió a sacar. A ver, vaya. Ahorita la voy a unir a una, pero no se una a esa sala. No le dé clic ahí. Bueno, ya todos vienen para acá. Bueno, ni modo. ¿Que ya creen que ya nos vamos? No, hombre. Y bueno, voy a detener las sesiones, ni modo. Va a pasar lista ahorita otra vez. Yes. Antes de que le sacara de los breakout rooms, ya venían corriendo. Ni habíamos terminado. No, teacher. No, nosotros terminamos. Todavía dejamos un ratito más. Remember, nunca han terminado cuando vamos a un breakout room. Nunca, never. Siempre están practicing. ¿Sí ha terminado la conversación? Practice the conversation, right? So it is like that. Well, pero ya están aquí.
Mañana me van a decir esas conversations, ok, so mañana vamos a practicar eso, pero ahorita voy a pasar la segunda attendance. Teacher, ay, sí, es cierto, mañana. Espérense que me reinicia el cerebro, estoy agarrando señal. Va, sí, perdón. La siguiente semana que volvamos, vamos a hacer unas conversations con eso. Volvemos de esta a la otra, el 5 de abril, ok. So, vamos aquí con la attendance. Ya saben, cámaras encendidas, nombre completo según Dewey, pero antes de hacer eso, voy a tomar una captura. Así que encienden sus cámaras ahí, arréglense el mechoncito que se les salió por acá. Ok, 1, 2, 3. Excellent. Ok, very good. So, let's go with the attendance. Alicia Marlene García Asensio. Mamá. Alicia ya no está. Ok. Ana Esmeralda Rivera Sánchez. I'm here. Ana Rebeca Ruiz Chávez. I'm here. Andrea Gisela Ramírez Sánchez. I'm here. Claudia Elizabeth Guzmán Salgado. Here, teacher. Delmi Esperanza Díaz Amaya. I'm here, teacher. Diana Guadalupe Triguero de León. I'm here, teacher. Dilia Yacira Carranza Arias. Here. Elsie Cristina Coreas. I'm here. Fátima Abigail Luna Chilín. I'm okay. Fátima Beatriz Gámez Melgar. I'm here. Iris Gwenty Rivera de Abrego. ¿Ya no está? Ok. Joana Araceli Hernández Medina. I'm here. Josué Alberto Córdoba Rodríguez. Tampoco. ¿Qué me les pasó? ¿En los breakup rooms se corrieron? Josué Ernesto Sánchez Barahona. I'm here. Yulisa Maribel Alvarado. I'm here. Catherine Tatiana Galvez López. I'm here. Manuel Alonso Flores Merino. Maylind Lili Moreira Acevedo. I'm here. Mayra Guadalupe Amaya Alvarenga. I'm here. Mercy Stephanie Martínez. Mónica Judith Patriz Zacapa. Yancy Beth Mejía Maravilla. I'm here. Claudia Janet Ramírez Fernández. I'm here. Ok, guys. Vamos a estar de vacaciones más de una semana. Vamos a pausar las clases por más de una semana, porque toda la semana que viene, más el viernes que es mañana, pues van a estar un buen tiempo sin estudiar. Así que si pueden trabajar en la plataforma, ver videos, yo les animaría a que lo hagan, porque el inglés, si no se practica, se pierde y se les va a olvidar. Y cuando vengamos, vamos a hacer un repaso de los meses y del tema que vimos hoy, para como recordar y refrescar todo ahí en ese momento. Yes? Teacher. Yes, dígame. Teacher, I have a question. Y podemos entrar a los cursos anteriores para ir, para repasar. Yo creo que sí, ahí los tiene, ¿no? Ah, no sé, no he visto. ¿Sí le aparece? Nuevo. Yo, no creo, sé, yo creo sí que aparece, teacher. Sí, sí aparece. Yes, yes, sí, aparece. Sí aparecen. Vaya, vamos a tomar otra captura, rapidito. 1, 2, and 3. ¿Tienen escoba de vuelta? Ahí. Excellent. Mm-hmm. Very good, guys. So I will see you el 5 de abril, okay? Bye. Bye-bye. Bye. 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 Bye.